Bueno, es estremecedor, lo tuvimos que difumar obviamente en el momento del impacto porque es estremecedor. Fíjate el audio también, ¿no? Hay una persona que grita, ¡ay no!, cuando ve esa imagen tan impresionante de tres amigos de alrededor de 20 años, la chica que ahora está peleando por su vida tiene 22, tres amigos que iban al cine y los atropelló este auto que pasó en rojo, 21 y 20 del lunes. Es muy impresionante cómo los atropella, cómo se los lleva por delante, cómo viene, pasó en rojo, pero aparte cómo se escapa después, cómo podés escaparte después de haber hecho semejante atrocidad y sin siquiera detenerte para ver si podés dar una mano, salvarle la vida a alguien. No, es tremendo. Fíjate, ahí en el municipio, obviamente, después reconstruyeron el recorrido de Fiat Duna, blanco, con diferentes cámaras de seguridad. Esto es en General Rodríguez. Esto fue el 11, el lunes, este lunes. Uh-huh. Vos lo decías, Dani, 11 y 24 de la noche. Durante todo este seguimiento, lograron identificar al auto, este Fiat Duna, cuyo conductor es Alexis Honorato. Y gracias justamente a las cámaras de seguridad y a todo ese seguimiento, el día después, el 12 de julio, el martes, lo identificaron y finalmente se presentó ante la justicia. Sí. Porque no le quedó otra. No le quedó otra. Porque ya la justicia sabía quién era y era cuestión de horas de poder dar con este joven que finalmente terminó él entregándose a la justicia, pero tarde, un día y pico después. Claro, esto es en un lugar, el accidente, muy, muy transitado. Es la Ruta 7, es súper transitada, va pasando por varios municipios. En General Rodríguez es una de las vías principales, ahí tenés al detenido, que además, por supuesto, después es un agravante muy importante el hecho de haber dejado a la gente que atropelló tirada, pero además todo empieza por una imprudencia que es, si la justicia actúa como corresponde, de una gravedad extrema, pasar un semáforo en rojo, ¿no? Pasar un semáforo en rojo, circular a alta velocidad. Lo que no sabemos, porque claro, al entregarse un día y pico después, es si tenía algún grado de alcoholemia, Dani, o estaba intoxicado con alguna droga. Eso lamentablemente no se va a poder saber. Pero digamos, ya los agravantes son enormes. Semáforo en rojo, alta velocidad. Y a juzgar por eso, no debería ser excarcelable. Este muchacho debería permanecer dentro de la cárcel hasta que se realiza el juicio. Y porque vos te tenés que representar, que si vas a alta velocidad pasás un semáforo en rojo y, bueno, te tenés que representar que podés matar a alguien. Y si además te escapás del lugar, también te tenés que representar que ahí estás agravando la situación de alguien atropellado, porque se pierden segundos que tal vez pueden ser vitales. Es verdad, es un lugar muy transitado. Entonces, no cabría aquí el abandono de persona porque la justicia te dice, no, si en el lugar pasa más gente, entonces no es que abandonó a su suerte a la gente. Otro lo va a ayudar. Sí. Te digo porque la justicia es medio a veces intrincada y rebuscada y parece defender a los malos. La verdad, habría que caerle con un abandono de persona y con todo. Pero antes que me lo digas, Romero, te digo, está bien, hay otra gente. Pero también te tenés que representar que esa otra gente puede reaccionar más tarde y se pueden perder minutos que son vitales para salvar la vida a esta gente. Esta chica que tiene 22 años y ahora está en el hospital Vicente López, Rocío, está peleando por su vida. Está muy grave, pero muy grave, ¿eh? Muy grave. Está en terapia intensiva, su pronóstico es reservado. Vos lo decías, Dani, está gravísima. Y la verdad que el único consuelo que tenía la familia era de poder encontrar a este muchacho, Alexis Honorato, que manejaba ese Fiat Uno color blanco y que tuvo una desaprensión por la vida en forma total. Total, porque decimos, Dani, el accidente lo puede tener cualquiera, digamos, ir a alta velocidad, bueno, no todos, pero bueno, suponte que, no sé, tenías una emergencia, lo que fuera. Ahora, dejar abandonado a la persona, tirada allí como un perro, o peor que un perro, eso no tiene justificativo. Sí, son varias cosas, ¿no? Lo del semáforo en rojo, ni hablar. Además, el lugar, que también es un dato no menor, la cámara de seguridad es súper, súper esclarecedora en ese sentido, está muy iluminado, es decir,
decir, no puede argumentar ninguna cuestión. Ajá. El lugar está súper iluminado, es una esquina muy transitada, es una esquina donde la iluminación es la correcta y aparte se ve en la imagen que está funcionando. El semáforo está funcionando, sí, fíjate, sí, la iluminación es clave, funciona todo, parece de día en esa esquina, no puedes argumentar nada, el semáforo anda perfecto, no puedes argumentar nada. Y después te escapaste por todo el municipio, te siguieron todas las cámaras de seguridad, no puedes, o sea, no le encuentro por dónde puede encontrar un atenuante la defensa de este tipo, que la verdad lo que hizo en la previa, durante y después de haber atropellado a estos jóvenes es realmente criminal. Vos fíjate, Dani, que cuando ves cruzar a los tres jóvenes, ninguno de ellos se da cuenta que este auto venía a tan alta velocidad. Evidentemente, la velocidad era tan, pero tan importante que los tomó a los tres de sorpresa, porque ninguno de ellos atinó a correrse, a moverse de esa situación. Los agarró de imprevisto. No, además, y se llevó puesta, digamos, a Rocío, pero podría haber atropellado a los tres. Sí, bueno, los afectó a los tres, pero en principio la agarró de lleno a ella, es la que se lleva la peor parte, es la que está peleando por su vida. La que la hace volar por los aires. Lo que pasa es que muriamos, tapamos la imagen, porque es sumamente violenta, Sí, bueno, también lo podemos ver desde otro lugar. Es tan cruel, es tan criminal lo que hace este tipo, que podemos también hablar de un milagro, porque la verdad, podrían estar todos muertos en ese lugar. Sí. Los agarró de lleno, a alta velocidad. Ellos sin la posibilidad de amortiguar, porque obviamente se encuentran de sorpresa con esa situación. Porque vos vas caminando en un lugar iluminado, la ruta 7, ves que el semáforo funciona correctamente y cruzas confiada, confiado. Y de repente te viene un loco a alta velocidad que va a pasar en rojo y te lleva por delante. Ni siquiera tuvieron una mínima reacción, no tuvieron la chance de reaccionar, de intentar salvarse. Y él de arrepentirse. Porque si vos me decís que se asustó en ese momento y se fue directamente a una comisaría a hacer la denuncia, pero no, tuvieron que buscarlo, tuvieron que casi encontrarlo, cercarlo, para que Alexis Honorato finalmente se presentara ante la justicia. Si no, seguramente no se iba a presentar nunca. En un ratito vamos a actualizar el estado de salud de esta chica de 22 años. Seguimos.